Bueno, muy buenas tardes. Disculpen eh, por haber comenzado cinco minutos tarde, pero este es un circo que tiene varias pistas. Ya lo ha visto que funcionamos en varios, en varios pisos y a veces las audiencias vienen una detrás de otra sin mucho tiempo para, para nada. Eh, mi nombre es Carlos Bernal, soy vicepresidente primero de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y me permito darles la, bien, la bienvenida a esta audiencia temática número 34 del periodo de sesiones 191 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eh, sobre la situación de los derechos humanos de la población afrodescendiente de las islas Casalleta, Casaya y Bolaños en Panamá. Eh, yo quisiera decir que esta audiencia ha sido... Eh, solicitada por la Oficina del Defensor del Pueblo, a quien saludo, eh, y también por alguna asociación, eh, algunas personas de la sociedad civil. Yo quisiera reconocer la presencia del Estado. Eh, es muy importante esa presencia de ustedes aquí. No siempre se cuenta con la presencia del Estado, así que para mí no es un hecho menor que el, que el Estado venga a las audiencias. Eh, y simplemente voy a eh, decir eh, dos cosas de orden práctico y luego anunciaré la distribución del tiempo. Las cosas de orden práctico es que le voy a pedir a cada persona que se presente al hablar y diga a qué organización o a qué agencia estatal pertenece, eh, porque estas audiencias tienen ajustes razonables para personas que est est están en situación de discapacidad auditiva o visual. Y entonces les ayuda a quienes nos siguen por redes sociales saber eh, quién está hablando cuando ustedes lo hacen. Y en segundo lugar, eh, como hay dos comisionados que no hablan castellano sino inglés, esta audiencia está siendo interpretada en inglés. Entonces les pido, eh, como en las autopistas, que moderen su velocidad para que los intérpretes no sufran al hacer su trabajo. Daré en primer lugar 20 minutos estrictos de, de reloj. Ahí ese cronométrico significa que cuando se acabe cero, cero, ya cambiamos. Eh, primero a las personas que pidieron la audiencia, luego 20 minutos al Estado, la comisión tendrá 20 minutos, luego los solicitantes tendrán 12 minutos, 12 el Estado y si sobra 6 para la comisión y cerramos. Entonces les doy la palabra por 20 minutos y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Mi nombre es Eduardo Leblanc, defensor de la República de Panamá. Saludos al, al, al Estado, al viceministro aquí presente y a los directores y a la sociedad civil que nos acompaña. Este caso, el 54 de la Defensoría del Pueblo, eh, el cual fue considerado para esta comisión desde el 12 de abril del 2024, es decir, antes de, del cambio de gobierno de la República de Panamá. Corresponde a moradores Isla Casaya, Casalleta, Bolaños. Eh, así como eh, a las personas y familiares en ella. Este caso, como queremos primero indicar, según recientes publicaciones, no ha sido un intento de politizar, sino es la defensa y promoción de los derechos humanos. Como Institución Nacional de Derechos Humanos, en nuestro compromiso se fundamentan los principios de París, en los cuales nos, nos exigen actuar con independencia, garantizando la defensa imparcial y justa de los derechos humanos. Y en Panamá, nuestro mandato consagrado en la Ley 7 del 97 y en la Constitución Pública que nos. Eh, obliga a abordar este tema con objetividad y lejos de intereses políticos y partidistas. Eh, quiero indicarle que este proceso eh, inicia mucho antes de la constitución de la misma Defensoría del Pueblo. En 1996, el, el Estado panameño dispuso que las tierras de las islas Casaya, Casalleta y Bolaños fueran donadas al municipio de Balboa para ser adjudicadas gratuitamente a los moradores aquí presentes y otros que representan ellos con derechos posesorios históricos. Sin embargo, estas disposiciones el municipio, el, el, la autoridad local, no la lo cumplió. El municipio vendió y segregó los terrenos a terceras personas, como sociedades privadas y hoteles, desconociendo los derechos de los pobladores. A pesar de los intentos del gobierno central en 1997 por corregir estas irregularidades, la situación se complicó debido a cambios legales que ahora, en estos momentos, prohíben la titulación de tierras insulares. Este limbo jurídico. No es un tema de etnia, religión, interés político, sino es de justicia, derechos humanos y cumplimiento de normativa vigente. Los moradores de esta isla, descendientes de comunidades afrodescendientes, con presencia desde la época colonial en, la gran, en el gran archipiélago de las Perlas, enfrentan hoy un despojo y exclusión, a pesar de que su historia y vínculo cultural legitiman sus derechos en estas tierras. Para esta Defensoría del Pueblo, ha identificado a través de la, del, del caso 55 2022 unas vulneraciones del derecho a la propiedad. Las tierras destinadas a los moradores han sido adjudicadas a terceros o no adjudicadas, eh, de los cuales eh, se violan los acuerdos del Estado central. Esto dejando a nuestras comunidades sin seguridad jurídica sobre los terrenos que habitan. El acceso al agua, el único pozo que abastece a la comunidad, carece de mantenimiento y supervisión técnica por parte del Ministerio de Salud, lo que pone en riesgo de la calidad del agua. Adicional está en un lote de terreno mal vendido eh, por el municipio de Balboa. Acceso a la educación. La escuela local está clausurada desde hace años, obligando a las familias a abandonar la isla para garantizar su educación y la de sus hijos. La salud. No hay un personal médico ni centro de salud operativo en la isla. Lo que limita el acceso a atención, atención sanitaria. La electricidad, la planta eléctrica donada por el gobierno central, está inoperativa desde hace años. Los operadores dependen de generadores individuales, lo que encarece el acceso al servicio esencial. Condiciones laborales. La Isla Bolaño, que fuera traspasada ilegalmente por, alcal por el alcalde anterior a un resort, sus trabajadores denuncian explotación laboral incumplimiento de prestaciones sociales y una ausencia de supervisión estatal y sobre todo la falta de pago en la seguridad social que hoy en Panamá debate su transformación o su cambio de ley. El acceso a la justicia. Durante años la jue el juez de paz del área actuó de manera arbitraria favoreciendo intereses privados por encima de, de, de los pobladores, desprotegiendo a los indígenas quienes se enfrentan, enfrentaron, perdón, detenciones ilegales y criminalización injustificada. Nuestras solicitudes son concretas: es el derecho a la propiedad instar no solo ahora al, al gobierno local, sino al Estado panameño a implementar un procedimiento especial que permita titular gratuitamente las tierras a los pobladores, tal como se dispuso en el gobierno de 1996. El acceso de servicios básicos. El Estado está obligado a garantizar el acceso a agua potable, electricidad, educación y salud mediante la inversión pública de forma inmediata. Condiciones laborales. Es importante la supervisión de las condiciones laborales en la isla Bolaños y a los responsables de esta explotación, asegurando el cumplimiento de las leyes, el acceso a la justicia, que recomendamos la designación de jueces de paz competentes e imparciales para garantizar un sistema justo para todos los ciudadanos, e igualmente el sistema de transporte, quien lastimosamente pertenece al mismo que eh, el dueño del hotel de la isla Bolaños. Le voy a dar la palabra a la sociedad civil. ¿Quién es, es el que autorizó a la Defensoría del Pueblo a participar como copeticionarios en esta audiencia? Buenas tardes, mi nombre es Ana del Carmen Martínez. Vengo en representación de la sociedad civil de las Islas Casalla, Casalleta y Bolaño. Eh, yo quería que me escucharan un poquito sobre la historia de este pueblo afrodescendiente del archipiélago de las Perlas. Está ubicado en el Golfo de Panamá, tiene una historia que se remonta desde el siglo XVI, cuando los colonizadores españoles trajeron a personas esclavizadas desde África para traer, trabajar en la extracción de perlas. Estas perlas eh, han sido un trabajo que se ha realizado desde hace mucho tiempo y donde aún todavía nuestros familiares utilizan eso como una forma de, de sustento. Eh, para, eh, de comida, de alimentación. En 1980 y 1869 el gobierno de Colombia entregó estas tierras al archipiélago de las Perlas, al estado de Panamá, pasando oficialmente a ser propiedad de la nación panameña. Desde entonces los pueblos afrodescendientes de las islas Casaya, Casalleta y Bolaño residieron pacíficamente en sus tierras hasta 1994 cuando comenzó la ola de apropiación por parte de los intereses privados que gradualmente despojó a estas tierras y ha presentado, ha hecho que la presencia de la población que en un inicio, en un censo que se realizó en 1997, era de 250 habitantes. Básicamente ahora hay como 80 personas que viven allí, ya que como lo dijo bien el defensor del pueblo, no contamos con las lo esencial para poder vivir allí, el agua, la educación, la salud. Hay muchas cosas de las que carecemos allí y por eso hemos tenido que transportarnos hasta la ciudad para poder tener una mejor calidad de vida, no sin antes yo poder mencionar lo importante que significa estas tierras para nosotros y lo mucho que valen, más que, que tal vez como la ven eh, el sector privado o la explotación del turismo y todo eso, es, son unas tierras que, que marcan nuestra historia como afrodescendientes, la historia de nuestros familiares, de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, que desde siempre han vivido allí. Así que las violaciones de los derechos humanos, como lo dijo bien, el derecho a la tierra, a la propiedad privada, el derecho a una vida digna, el derecho cultural que nos demanda a nosotros como pueblo, ya que como cultura tenemos nuestras propias formas de, de vivir en esas tierras, así como también el derecho a la discriminación, a la igualdad porque es lo que estamos sufriendo ahora con la incorporación de este consorcio y el acceso a la justicia y el recurso efectivo que se da así que es mi participación por hoy muy buenas tardes mi nombre es Armando Pinto vengo en representación también de la sociedad civil del pueblo de Casaya Casete y bolaño. en primera instancia eh, de parte del pueblo le pedimos mil disculpas al Estado panameño por algunas noticias que han estado saliendo, no es parte de nosotros, pero nosotros como pueblo le pedimos disculpas por lo que está sucediendo porque es algo que está a nivel nacional y se está dando y todo el mundo lo está escuchando. Entonces nosotros no estamos en eso, esto no es política, porque la pelea de nosotros tiene tres décadas de estar aquí tratando de, de arreglar este problema. Eh, lo que sí eh, quiero dejarle la solicitud, que, la solicitud que quiere el pueblo. Okay. El pueblo lo que quiere es la titularidad de las, de las tierras. El Estado panameño debe asegurar la titulación de las tierras de la isla Casaya, Casayete y Bolaño a nombre de la comunidad afrodescendiente en cumplimiento de sus propias resoluciones y de los estándares internacionales aplicables. Dos, suspensión de los actos que puedan agravar las, la... Situación. Se debe ordenar la suspensión inmediata de cualquier proyecto de despojo o de tierra que afecten a las comunidades afrodescendientes de la isla Casaya, Casayeta y Bolaños. 3. Medidas que garanticen el servicio básico esenciales. Solicitamos la provisión inmediata de servicios básicos como agua, luz, educación e infraestructura como electricidad. Cuatro. Medidas de reparación. Pedimos medidas de reparación integral por las violaciones sufridas, incluyendo indemnizaciones. 5. Garantía de reparación. Urge la inmediata política efectiva de garantizar el respeto de los derechos territoriales y culturales de las comunidades afrodescendientes en Panamá, incluyendo un mo monitoreo continuo del Estado. Para estar más clarito, yo eh, hablo con el pueblo y nosotros sabemos, el pueblo sabe que la nación panameña le entregó las tierras a este pueblo, pero que el municipio de Balboa, otro... Otras autoridades más bajas que ustedes incumplieron la decisión que ustedes tomaron y le dijeron a ellos: haga esto, y le dieron cinco años para que lo hiciera. Entonces, el municipio de Abloba es el que nos tiene aquí a nosotros hoy en día, hoy. Más sin embargo, el municipio de Abloba no está aquí, ellos están allá tranquilos. Queremos, para terminar, que el defensor del pueblo cierre la primera sesión. Muchas gracias. Eh, básicamente, eh, retomando dos cosas. Lo primero es que, sin lugar a duda, eh, la acción re reparatoria que en su momento eh, realizó el Ministerio de Economía y Finanzas, que es quien representa a la nación en la, en la titularidad de, la, de esa tierra, eh, junto con la NATI, revirtieron las tierras a la nación. Eh, y por el, por el pasar de los tiempos, en 1996, 97, perdón, a la fecha la legislación de la República de Panamá ha cambiado y ahora imposibilita la titularidad de las islas. Nosotros, en este sentido, somos un poquito más amplios y, y pretendemos que eh, el Estado realice un plan integral de, de desarrollo a las islas. Eh, sin lugar a duda, la regularización de las tierras, obedeciendo a, a ese acuerdo o a ese decreto de 1996 y si es, y si es necesario eh, modificar la norma vigente. La infraestructura básica es esencial, el agua potable, la electricidad, invertir en la construcción de mantenimiento de sistemas acueductos, reparar, reemplazar la planta eléctrica, el transporte. Eh, para nosotros es sumamente importante que el transporte sea eh, más democratizado. No puede ser que cuando la Defensoría del Pueblo fue ya los dueños de, de los, de, del hotel que mal recibió eh, y mal ocupa y mal explota. La isla ya sabía de nuestra presencia y había adelantado a abogados y, y personal espiando la información de la Defensoría. Que eso no tiene nada que ver el gobierno, sino las, eh, las personas eh, mal hechas por el, por el ministerio. Eh, el servicio público para nosotros es importante y, es, y lo hemos hablado con, con, el, con el gobierno. Eh, no puede ser la educación que tengamos todavía la norma que 25 estudiantes lo mínimo para que se abra una escuela. El centro de salud es sumamente importante. Actualmente tienen que viajar a otra isla para poder obtener la salud. El fomento económico, hay que hablar con autoridades para fomentar proyectos de emprendimiento en el área, igual que de la pesca. El cumplimiento laboral es sumamente importante. Personas están envejeciendo y no saben si van a tener acceso a la seguridad social producto del no pago de prestaciones sociales. Eh, los, los proyectos sociales es importantes, por eso agradezco mucho que esté el viceministro de Desarrollo Social que nos acompaña aquí eh, en, esta, en esta audiencia, que significa mucho en eh, los programas sociales importantes y sé que, que tomará cuenta de, de lo que estamos hablando. La consulta de participación ciudadana, ocho años, demoró la, 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 la una consulta ciudadana que fuimos invitados eh, a participar. Y la verdad que todavía no sabemos cuál, es el, cuál fue el objetivo de esa consulta ciudadana que realizó ese alcalde. Miren, para la Defensoría del Pueblo es sumamente importante el desarrollo en las islas de nuestros panameños y panameñas isleños. Eh, el, como, como le dijimos al principio de mi exposición, este caso lo habíamos presentado en abril, ahora es el nuevo gobierno, quien tengo que reconocer, no hemos sentado en los primeros 100 días de gobierno junto con Cancillería, el doctor aquí presente, eh, la licenciada Pérez y un grupo de, de miembros de ANATI y demás. Sin embargo, el Ministerio Público igualmente. Sin embargo, bueno, eh, hay que reconocer de que el proceso viene de seis gobiernos anteriores. Eh, fue solicitado antes del cambio de gobierno. Les toca a ustedes hoy en día poder resolverle las situaciones a, esta, a estos ciudadanos. Y con esto concluyo. Eh, el, estimados eh, comisionadas y comisionados, nosotros hemos enviado vía electrónica el informe defensorial de nuestra visita que incluye eh, todo lo que hemos conversado y además eh, eh, temas eh, fotográficos, georreferenciaciones e información importante para que ustedes mantengan eh, en, este, en esta comisión. Muchas gracias. Terminaron, muchísimas eh, gracias. Así, ah, ah, adelante, ajá. por favor. Pero él quería, es que tres minutitos. Sí, así también que. quería agregar algo de que el tema del transporte es algo, como lo, lo resaltó, muy, muy importante, ya que la mayoría de las personas que viven allí son personas de que no tienen un salario y cada pasaje cuesta 98 dólares. Que aquí en la mesa, aquí en la sala, vemos muchos que, que me parece que fueron. Con, con nosotros aquella vez a la consulta ciudadana, entre comillas, y son 98 dólares, que para ellos es algo sumamente costoso poder alcanzar eso. Nosotros no podemos ir frecuentemente a ver nuestras casas porque es muy costoso. 98 dólares sacarlo no, no es una cantidad de dinero para nosotros tan, tan cómoda. Se le ha hecho la sugerencia de que baje el costo. Pero aún así no, no ha bajado nada. Buenas tardes, mi nombre es Jenny Aripe y soy moradora de, de la isla Casalla, Casallete y Bolaño. Esto me cabe resaltar que la isla Bolaño, Casalla y Casaya y, y Casalla son de prote, procedencia de nuestros acentra, aced, ancestros. ancestros. Y me esto que la la educación, porque lo he vivido, he estado allá desde pequeña, y ahora que tengo mis hijos, me ha dolido mucho que no pudieron estudiar ahí donde yo estuve en, en un tiempo porque, por el motivo que nos cerraron las escuelas, eso es muy doloroso para nosotros, y que te, hayamos tenido que recurrir, venir a un lugar esto para nosotros es pues, extranjero, pero es Panamá, a vivir otro, a tener otro modo de vida, otro modo de vida cuando el modo de vida de nosotros era sobre nuestra cultura afrodescendiente. Y queremos que eso vuelva nuevamente y que, y que haya más. Se hacen mucho en la educación y lo que es la salud y, y agua, que es lo que necesitamos ahorita mismo. Muchas gracias. El, el, para aprovechar el tiempo, el, la escuela es una tristeza muy grande de ver cómo se consiguió con fondos propios del pueblo y con donaciones de, de organismos privados que se hizo una escuela y el municipio decidió darle la escuela al senán Todos sabemos que, que para educación uno se necesitan cinco o seis personas, seis estudiantes. Sabemos que después que haya uno o dos estudiantes allí debe haber un maestro, porque es el derecho que nos corresponde. Y se viola, se violó ese derecho sin importar nada, ni las consecuencias, ni mirar cuál era ni nada. Simplemente se decidió dárselo al SENAN y actualmente, los que estamos aquí en la sala sabemos que el SENAN ocupa lo que fue una escuela hecha por casalleros y donada por fondos privados de diferentes organizaciones que se buscaron para ese fin. Así que muchas gracias, Dios les bendiga, sabemos que se tomarán las mejores decisiones. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora quiero dar entonces 20 minutos al Estado para su respuesta. Muy buenas tardes, señor presidente, señores comisionados, señor defensor del pueblo, sociedad civil, eh, tengo el placer de presentarme eh, encabezando la delegación del Estado panameño. Mi nombre es Fernando Gómez Arbeláez, actualmente director de asuntos jurídicos internacionales y tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá. Tengo el, el honor de contar en esta delegación a un equipo de altos funcionarios, eh, especialmente el señor viceministro de Desarrollo Social eh, funcionarios también del mayor alto nivel de la Autoridad Nacional de Tierras, del Ministerio Público, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y por tanto, eh, además de otros funcionarios de nuestro ministerio, y por tanto eh, queremos resaltar la participación del Estado panameño en esta audiencia temática por razón de que con esta presen presencia... Estamos demostrando el interés del Estado panameño en poder resolver cualquier asunto que la población panameña requiera en materia de derechos sociales. Debo puntualizar, eh, señor presidente, señores comisionados, sobre el tema eh, que nos sorprende en parte porque tengo entendido que no era la intención original cuando se presentó la petición la cual habla de la situación de la población afrodescendiente en las islas de Casaya, Casalleta y Bolaños. Pero eh, es conocido eh, de parte de las autoridades en Panamá y de la misma población de que los pobladores de las islas no son exclusivamente afrodescendientes, el censo poblacional de 2023 demostró que había una población eh, mixta, había mestizos, había también eh, caucásicos, blancos, pero en su mayoría sí es afrodescendiente, pero cualquier situación que estén eh, pasando en estas islas no tiene absolutamente nada que ver con su condición de afrodescendientes. Queremos dejarlo muy en claro porque en Panamá no hay discriminación y las autoridades en están encaminadas a ello, ni hay legislación alguna, entre ellas la de titulación de tierras, que establezca ningún tipo de discriminación contra ningún grupo social. Que queremos enfatizar que ese calificativo en el nombre del asunto que estamos observando actualmente es completamente foráneo a la realidad nuestra en estas islas. También debo enfatizar, señor presidente, que el tema que nos concierne es principalmente un tema de titulación de tierras, mucho más allá de otras situaciones o intereses que, claro, van también en compañía de una situación social que no es única ni exclusiva ni necesariamente característica de estas tres islas, que es la pobreza, en que mucha de nuestra población en todos nuestros países sufre por las condiciones socioeconómicas en las cuales se vive. Así que eh, ese es otro punto que es importante resaltar y también quiero ver el contexto geográfico del cual estamos hablando. Las tres islas en mención, Casaya, Casalleta y Bolaños, que entre las tres, de las cuales una solamente mantiene una población estable que no supera las 80 personas. Así que estamos eh, haciendo énfasis de que la población, si bien muy pequeña, no quiere decir por esto que el Estado esté de alguna manera abandonando a su suerte esta condición. Y tenemos aquí las instituciones siempre dispuestas a hacer un apoyo en las áreas sociales en las cuales el Estado tiene esa función de, por cumplir. Pero recuerdo, estas tres islas son parte de un archipiélago, el Archipiélago de las Perlas, que comprende no menos de 39 islas y 130 isletas. La población total del archipiélago, según el censo poblacional del año pasado, es de 1.989 personas en todo este conjunto de islas. O sea, toda la población, mucho más allá de las tres islas en, en, en cuestión, no pasa de las 2.000 personas. Pero aún así, vuelvo a insisto, nuestras autoridades no se fijan en los números porque la atención a la población panameña es y siempre ha, ha sido. Igual para todos. ¿Qué quiero eh, enfatizar igual? El área que estas islas ocupan en todo su archipiélago es 1,165 kilómetros cuadrados, de los cuales, repito, hay una población al año pasado de 1,989 personas, o sea, poco más allá de un habitante por kilómetro cuadrado. Esto, ¿a qué hago referencia? Que la extensión del archipiélago y de sus áreas, tanto terrestres como marítimas, hacen difícil la función y la gestión del Estado para poder suplir de las necesidades básicas, sociales, económicas, educacionales, sanitarias, que esta población requiere y merece. Pero no es fácil para un Estado como la República de Panamá considerar estos aspectos cuando tenemos a un archipiélago que es tan amplio, tan vasto, una población bastante pequeña, pero que no facilita a que el Estado gestione y cumpla con sus obligaciones como corresponde y como es, ha sido siempre su intención. Sobre el tema de titulación de tierras, debo iniciar sobre un aspecto que no se ha tomado en cuenta, de que las, la, los territorios insulares en la República de Panamá mantienen un estatus especial a título constitucional. La constitución de la República de Panamá por muchos años ha establecido restricciones y un régimen especial a la titulación de tierras en las islas de la República de Panamá, una restricción que es a todas las islas de la República de Panamá, tanto en el Mar Caribe como en el Océano Pacífico, sin distinción alguna de su ubicación, de su punto geográfico o de su población. En lo absoluto, es una restricción completa y general a todo territorio insular. ¿Y esto por qué lo, lo enfatizo? Porque en el caso particular de la Chipre o las Perlas, de las cuales, como he, he mencionado, las islas de Casalla, Casallete y Bolaños son parte, ellas eh, tienen un estatus especial porque, a nivel de la aprobación a esta norma constitucional, si buscamos la, las referencias históricas, hay un por qué estas islas tienen un estatus especial constitucional muy similar como se consideró. Cuando nuestros países vecinos, por ejemplo, el caso de la isla del Coco en Costa Rica, la isla de Malpelo en Colombia, eh, las islas Galápagos en el Ecuador, y así muchos otros ejemplos regionales, tienen un estatus muy especial con respecto a la titulación y que la propiedad privada sea limitada conforme a las condiciones que el Estado se ve obligado a establecer. ¿Y cuáles son esas condiciones que obligaron al Estado panameño a disponer de restricciones constitucionales? Dos principalmente, en su momento, la seguridad nacional. No olvidemos la ubicación geográfica de este archipiélago de las Perlas, de lo cual, repito, las islas de Casaya, Casallete y Bolaño son parte, que quedan justamente en el centro del Golfo de Panamá y están precisamente en ruta, de salida y de regreso del canal de Panamá. Cuando esta discusión constitucional se dio, y así se demuestran en las actas correspondientes, no olvidó el constituyente panameño que esa ruta de paso del tráfico marítimo que pasa muy cercano a las islas rumbo o desde el canal tenía que ser seguro. No podía quedar en manos de cualquier propietario y en especial de propietarios extranjeros, pero la... La determinación constitucional se estableció de esa manera. No se podía titular como territorios en tierra firme de la República de Panamá. Y hay que comprender por qué. Porque eh, terrenos insulares en manos de quien no asegure el libre tránsito de barcos por el área rumbo o desde el canal de Panamá pone en peligro. El principal bien histórico y económico de la República de Panamá, que vuelvo y recalco, es el Canal de Panamá. Así que esa es la primera consideración que se tuvo al restringir y a condicionar la titulación de tierras en estas islas. Y en todas las islas, pero esta en especial, seguridad nacional. El segundo tema considerado en su momento fue el ecosistema único que tiene este archipiélago. En la República de Panamá y que compartimos en una escala, obviamente, muy proporcionada con otros archipiélagos de la región. Es la cual que, dada la baja población de este archipiélago, se ha producido una situación de desarrollo de un ecosistema muy especial que el Estado panameño, panameño tiene la obligación de proteger y de defender. Y esto es algo que la población de la isla de Casayeta, Casaya, que repetimos, eh, menor a 80 personas, está consciente de eso. Pero también el Estado tiene que estar muy, muy, pre muy presente en lo que determine y haga con respecto a las tierras, porque no pueden ser utilizadas de una forma completamente liberal. Tenemos el factor, repito, de seguridad nacional y el factor del de ecosistema de este archipiélago. Esos son dos factores que no se han considerado en las presentaciones hasta el momento escuchado, que no es algo antojadizo de parte del Estado, eh, del cual pues debemos incluir de alguna manera las actuaciones en las cuales no compartimos de parte del municipio y los alcaldes del municipio de Balboa, que es el municipio que corresponde a todo el archipiélago, con sede en una isla, la isla más grande, la isla del Rey, la ciudad eh, o, o comunidad de San Miguel. Eso Quiero que la Comisión eh, tome muy en cuenta esta situación porque no es eh, por otros motivos que dijéramos que hay un interés económico, que hay obstáculos, que hay discriminación en lo absoluto. Esos son temas que compartimos con otros estados que tienen también las mismas consideraciones a nivel de titulación de tierras en áreas de alta importancia en temas, vuelvo a insisto, de seguridad nacional y de protección al medio ambiente. No por eso eh, debo dejar de agregar cuáles son las situaciones en que el Estado se ve allí. Y eh, sí, es cierto que el Estado ha podido y puede estar más cercano a estos cerca de 80 pobladores en la isla de Casalleta, por el hecho de que no es fácil para el Estado poder cubrir todas las necesidades en un país en que todavía... Lamentablemente predomina la pobreza. Y eso es algo que, pues, tristemente compartimos con nuestros vecinos en toda la región eh, latinoamericana y del Caribe, y que es algo, pues, que se escapa en nuestras manos. No por eso quiero dejar de mencionar aquellas áreas que ya está el Estado panameño cubriendo y consciente de su obligación de garantizar los derechos sociales a esta población. Inicio con el tema de educación. Nuestro Ministerio de Educación de la República de Panamá, llamado MEDUCA por su sigla, tiene presencia en otras islas de este archipiélago. Las islas de San Miguel, Saboga, Pedro González, La Ensenada, la Esmeralda de la Guinea son poblaciones... En, eh, que operan, donde operan siete escuelas con un total de 12 aulas y 33 docentes que brindan atención a 427 estudiantes. Esta red educativa asegura que los habitantes del archipiélago cuenten con acceso a educación primaria y secundaria. De, debido a la baja densidad estudiantil en la isla de Casaya, Casalleta, de aproximadamente 18 niños en las islas que tenemos aquí, eh, disculpe que no, no, puedo, no puedo hablar si me están hablando allá, por favor. De 18 niños en edades comprendidas entre los 6 y los 12 años, los mismos deben trasladarse a otra comunidad en otra isla, San Miguel, para recibir educación formal a las familias que decidan trasladarse allí o enviar sus hijos a la ciudad capital para estos propósitos. Para mejorar esta situación, se están implementando dos iniciativas clave la rehabilitación del salón de escuela en la isla de Casaya, Casalleta, que sirva como centro educativo nuevamente, que se había dejado utilizar, para estudiantes de la isla y la asignación de un docente multigrado. Otro tema social pendiente en eh, parte del Estado, que estamos eh, obviamente ya, ya desarrollando, el Ministerio de Salud en Panamá. Realiza múltiples visitas, y eso me consta en uno de los viajes que hemos hecho al archipiélago, con el propósito de brindar asistencia técnica y social, asegurando la administración comunitaria de agua potable y proporcionando orientación en el cumplimiento de un decreto ejecutivo que regula los acueductos rurales. Se han capacitado los líderes eh, comunitarios y se ha trabajado en fortalecer su conocimiento en la operación y mantenimiento de sus sistemas de agua potable, promoviendo así su empoderamiento y autonomía en temas de salud pública. La comunidad de Casalleta cuenta con 41 viviendas en total. Eh, ya se hizo un conteo de ellas. En la isla de Casalla se encuentra nada más el sistema de pozo que abastece esta comunidad. Eh, hay una servidumbre existente eh, que el Estado debe eh, eh, fomentar que se cumpla los derechos que tiene la comunidad de Casalleta en recibir esa agua. Tengo entendido que hay una bomba eh, que todavía está pendiente de reparación y que no permite ese manejo del agua de la isla de Casaya a la de Casalleta por una tubería submarina, pero que la bomba está pendiente de reparación, sistema de bombeo. De esa agua en esa fuente existente en esa isla. En la isla de Bolaño se mantiene un usufructo eh, para actividades turísticas que cuenta con 10 cabañas en la playa, etcétera, pero que todas tienen pendiente su reconsideración a nivel de titulación de tierras, porque al punto que voy, después de terminar estos puntos, voy a, a regresar al tema de la titulación de tierras. Eh, tenemos el Ministerio de Desarrollo Social que también tiene una serie de programas eh, eh, desarrollándose en el archipiélago, archipi eh, actividades, or organización comunitaria, actividades que tienen que ver, estricta, especialmente, con apoyo directo monetario a personas eh, mayores de la tercera edad, a personas con discapacidad, a menores y todo siempre con la finalidad de mejorar el estatus de la población de este archipiélago como ya hemos mencionado. El derecho a salud también eh, nos conta, ya hay, hay un centro de salud en el corregimiento de San Miguel, hay tres puestos de salud en el corregimiento de Pedro González, otra isla del archipiélago. En las otras poblaciones también existe, en la Guinea, Pedro González y la Esmeralda. Y en comunidades pequeñas no hay estructuras físicas de salud, pero sí se está gestionando la presencia permanente de una lancha ambulancia con. Eh, con permanencia, repito, en la isla de Casalleta, de parte del Ministerio de Salud. El tema de los títulos de propiedad, al, al tema al cual vuelvo y que, comencé eh, recordando que es lo que en realidad nos trae aquí de parte de los peticionarios, la titulación de tierras, tiene restricciones y tiene restricciones constitucionales. Al mismo tiempo, la ley panameña provee algunos mecanismos que deben ser analizados eh, con mucho cuidado para evitar que aquellos conceptos que se utilizaron cuando se desarrollaron las limitaciones constitucionales ya expresadas eh, no impidan que esa titulación se haga conforme a nuestro régimen, tanto legal como principalmente constitucional. Y en eso estamos, y en eso las autoridades también aquí presentes de la Autoridad Nacional de Tierras han estado siempre eh, dispuestas a buscar una fórmula que compagine los derechos posesorios de los habitantes de la isla de Casalleta con eh, las obligaciones fundamentales del Estado panameño. Quiero entonces hacer ese énfasis de que, eh, ya eh, recapitulando, este no es un caso de discriminación de manera alguna el hecho de que hay una población afrodescendiente que no es exclusiva en su totalidad, ni que tampoco es la única en estas islas, sea la causa por la cual no tengan titulación de tierras al momento de, 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 de esta audiencia temática por las razones ya expuestas. El Estado panameño reitera su voluntad de disponer de los recursos necesarios para que las islas en todo el archipiélago, no solamente Casalla, Casalleta y Bolaño, cuenten con el apoyo y la gestión estatal en, la, en las materias que ya he mencionado igual, en especialmente pues, en salud, en educación y en aquellos temas como la titulación de tierras que, vuelvo e insisto, se está, se está siendo considerada por nuestras autoridades. No, no hemos visto en las consideraciones previas a nuestra presentación nada que así refleje de que en Panamá haya discriminación y de que la titulación de tierra sea un mecanismo de discriminación contra eh, una población determinada en cualquier punto de la República de Panamá. Este énfasis lo hago porque, vuelvo e insisto, las regulaciones panameñas son generales y no solamente abarcan ni a este grupo de islas ni a este archipiélago de la cual las islas son parte. Ni tampoco a ninguna población específica de forma alguna dentro de todo el territorio de la República de Panamá. Con esto quiero entonces dejar muy clara la posición del Estado. El Estado tiene eh, obligaciones y tiene toda la, la voluntad de cumplirlas y aquellas que ya están desarrollándose, seguirlas cumpliendo de la mejor manera. Pero nunca recordar que si hay algo en común en estas poblaciones, como en muchas otras, de toda la República de Panamá y nuestros países miembros del sistema interamericano, es que padecemos de pobreza y esa pobreza hay que combatirla y para eso están dispuestas las autoridades del Estado panameño. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, doy al Estado, por eh, su apertura a esta, esta interlocución, a este diálogo y ahora quisiera dar la palabra a mis colegas comisionados. Eh, quisiera comenzar con la comisionada de MIS, que es la relatora para Panamá. Personas y personas no. de los presidentes, sí. No. Thank you very much. As um, Commissioner Bernal, as president of this hearing, indicated a very Important session and very important in terms of those who are present, um, the office of the ombudsperson, representatives of the local communities and civil society. But very important, the state, and it's the state who is present in terms of not. A new administration, but as the state of Panama in continuity. I must say, um, I had something prepared, but in listening to the presentations, I I think I'm going to sidestep my presentation because, in first instance, hearing from. The side of the petitioners and the office of the ombudsperson, what went through my head is what we have heard throughout this week. When you have economic activities, maybe under the umbrella of economic development, but when there are economic activities and interests in certain communities, instead of the development what we notice or what we hear is the socio-economic exclusion of that community and then when we look or look at experiences of local communities then we see from exclusion, you have extinction. So I was a bit, I thought to myself, I think the lady mentioned 160 persons and now 80 persons, and it was again mentioned in the presentation of the state. And I thought, so how many did they start off with to begin with to now be at 80? And then on the other hand listening to the state I think the state is very much aware of what is the situation in terms of poverty but the state also mentioned national security in terms of the canal and I thought but poverty breeds instability and is that not a danger to that same national security that we're talking about but the state also mentioned that it's now working on what was mentioned on the other side of the spectrum of the lack of social services, water, healthcare, education. The state is saying, yes, we're paying attention to that. Even as I speak. I think you said even as I speak. So that gives hope but sometimes hope does not cover the distance. I so I think I have questions. Maybe I should go back to what I prepared. Um there is also this issue of African descendants and in the specific areas of, let me see if I uh, can dare to pronounce the word, the 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 name of the islands. I think I can. Um, I have not visited them: Casayeta, Casaya, and Bolognas. If you read what there is on the different tourism. Um, Tourism websites, it's beautiful. But apparently, not for the people living there. So the tourist comes and enjoys everything. I think we need to be really honest in our conversations and honest in how we work towards the enjoyment of human rights for all all human rights also the economic social cultural and environmental rights because also those 80 people as you well said the state recognize they have but we need to realize that before there's no one else Left because at the next census, we don't want to hear that it's even less people. So, even less effort to put into the human rights of the people of Casayeta, Casaya, and Bologna's Islands. So, I think in the area of um, which is a rapporteurship that is also under my responsibility. I have a question for the state, and that is with respect to the ratification of the Inter American Convention against all forms of discrimination and intolerance, as well as the Convention against racism, racial discrimination, and related intolerance. I'm not asking a question, I'm just asking your attention. I'm so happy that you covered treaties, I already told you that so i also ask that you have a look at that and if there's need for the commission in terms of technical cooperation to extend that we're so happy and eager to do so um, does the state of panama officially recognize afro-descended tribal communities and I'm asking that question in the context of the islands that we're speaking of, the longstanding presence of the Afro descendants in that community and their cultural distinctiveness. Um, also, I want to ask the state what measures has it implemented? And I think you alluded to some, but I'm I'm not too sure if if I heard that correctly, and maybe you can just confirm, um, with respect to access to social services in particularly in particular healthcare. And I think that is the questions, those are the questions that I have. If I have any out there, I'll come back to them. Many thanks, Thank you, Commissioner Bernal. Uh, thank you very much to the petitioners for uh, requesting this hearing and bringing this information um, and making it visible. Um, and, and thank you very much to the illustrious state of Panama for attending and participating and for your very detailed responses i want to start off with um, I, one of the comments that i heard very much at, right at the beginning um, from the side of the ombudsman and, and other speakers. Um, i think more than once you said you're not here to accuse. not here to accuse. Um, I, I heard that several times from different speakers. and i wanted to say right at the outset, this is not a trial. Um, this is not a, a con, you know, confrontational. Um, gathering, so I don't. I, I, you, there's no need for you to be. Um, there's no need for you to be afraid or worried. Um, I think you are to be commended, the Ombudsman, for fulfilling the, the duties of your independent office and for civil society for bringing these very important uh, matters to the attention. And this is what the Inter-American Commission does, which is to provide a forum uh, for the ventilation of these issues. Um, like my colleague um, com Commissioner Demise, I think I find myself in some amount of uncertainty as to um, as to the substance of some of what um, has transpired here. I think we came with certain expectations, um, but the state of Panama has given us some very detailed information. and this is normal in our hearings that from the petitioners and the state, they are very conflicting stories uh, or testimonies. Um, but here, I think that there's a lack of clarity around some of what you might be might have been ventilating. So I, I think I have some questions, not necessarily for you to answer, but certainly for a way forward. Um, obviously, there are. Um, let me start with the, the the thing that concerns me most. I'm the rapporteur um, for indigenous peoples and. Um, indigenous and tribal peoples under international human rights law share many. Um, there, there are many similarities in the way international human rights law um, treats standards and norms that govern them. And and so, I was not clear um, in terms of the position of the Afro-descendant communities in in the in the three islands, whether um, your whether your lack of Certainty around your titling, because there, there is a specific recommendation at this hearing for titling. wasn't sure if it's individual or collective as a peoples, um, and that certainly needs. Um, I, I, I do think uh, I, I would like some clarity around that. Um, if, it, if it is if it is um, collective titles, um, and, and you did raise some. Issues around the recognition of the Afro-descendant peoples of this of this area. Um, I just wanted to reiterate um, the very clear standards of, of our regional system, the Inter-American system, around uh, tribal peoples, um, along with indigenous peoples, and 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 it is this very clear um, from a landmark decision from of the Inter-American um, court. Uh, i'm sure that you're familiar with from suriname, um, the saramaca peoples, the maroon peoples from, um, from suriname. And, and in suriname, there was um, no legal framework for governing um, indigenous title or tribal peoples. Um, no judicial decisions, no legislative um, framework. And, and the court said very clearly that the members of the saramaca people as a tribal community, um, even though they are not indigenous as you know as indigenous peoples are understood, um, they share similar characteristics. Uh, and the court reiterated and affirmed that they are entitled they are, treat, they are to be treated as equal to indigenous people's international law, and they, their rights to the land uh, are recognized and affirmed by the court. And what, this, what the Inter-american Court insisted, um, and ordered was that the state of Suriname was um, required to take certain actions, chiefly to delimit, demarcate, and title, grant collective titles to this community. Um, I wanted to reiterate that um, while at the same time acknowledging that I was not very clear what's the claim on the part of the petitioners. But if it is a, a, a claim for title as a collective, uh, as a people's, then the standards of the inter-american system are very clear um, that indigenous and tribal peoples are entitled um, to, ho to hold collective titles to lands that they have traditionally occupied so that's, that's a benchmark um, th that's a benchmark for the duties and obligations of the panamanian state in relation um, to, to afro-descendant peoples of this, this area whether they are Fifty or five hundred or five thousand. Um, once they comprise that community, that's recognised. There are those duties. So I'll leave it there. I think going forward, um, there there has to be some clarity. But once with that clarity, um, there are obligations on the part of, of the Panamanian state um, in terms of titling. And um, I, I would like to add to that that we've we've heard from the petitioners. A litany of complaints about your socioeconomic um, situation. and of a very grave concern, the Panamanian state has talked about many of the programs they are delivering and well, first of all, the challenges of geography and and access, but also the programs they are delivering. and the Panamanian state has um, assured th at this hearing their commitment and resolve. So, what it seems to me, given this um, disconnect, is that there needs to be perhaps greater dialogue, communication between the sides. Maybe that's what's lacking. And um, because the Panamanian state has spoken about some of their programs and say, in spite of the difficulties and challenges, they are aware of this obligation. So, I think dialogue is one of the way forwards, and certainly. Um, so certainly, this, the Commission is is in a position or stands ready to help to facilitate and, and, and mediate and, and to come to uh, arrive at solutions. So I, thanks, I thank again the petitioners for bringing this to um, public attention and the Panamanian state for its receptiveness um, and participation. Muchas gracias, Comisionado. Eh, la Secretaria de Junta Claudia Pulido quiere hablar. Sí, muchas gracias, señor presidente eh, de la mesa. Eh, y buenas tardes al ilustre Estado de Panamá y a la, a la eh, Defensoría del Pueblo y las personas que vienen desde la comunidad eh, afrodescendiente en, en el archipiélago y en las islas. Ah, solamente quería, eh, primero que todo, reconocer la importancia de la, la, la participación de la. Eh, institución nacional de derechos humanos y una precisión y es que cuando se refiere al caso es un caso interno, no un caso que se ventila ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero eso para abonar claridad también para quienes están siguiendo la audiencia. Y solamente una pregunta muy puntual y es eh, teniendo en cuenta la información que suministró el ilustre Estado. Eh, que indica que, eh, se están, eh, que la ley provee algunos mecanismos que deben ser utilizados con cuidado y que hay autoridades de tierras que están aquí en este momento, pues aprovechando que están aquí en la audiencia, poderle preguntar cuál es esa fórmula que se está buscando para en el marco de eh, los estándares que acaban de indicar tanto la relatora de personas afrodescendientes como el relator de pueblos indígenas, se puede explorar para poder atender el tema de la titulación de tierras. Y después, ¿qué planes están eh, las precisiones? Porque no alcanzamos en secretaría a tomar nota de los esfuerzos que se están haciendo para atender los requerimientos de salud y particularmente lo del tema de los costos del transporte, cómo se pueden bajar para que sean realmente asequibles teniendo en cuenta esa dificultad. Eh, en, del aislamiento en el que está por la ubicación geográfica las islas muchas gracias señor presidente Much, ya en un momentito puede volver a, a intervenir el estado vale bueno muchísimas gracias por este por este diálogo eh, yo tengo eh, dos minutos eh, para decir lo siguiente en primer lugar quiero eh, reforzar algo que ha dicho eh, que han dicho los dos comisionados que me eh, precedieron y es que este es simplemente un espacio de diálogo. Yo veo que hay un acercamiento muy grande, que es in un interés del Estado muy fuerte en que no exista discriminación, en que se protejan los derechos humanos en los estándares más altos posibles, los derechos económicos y sociales, pues dentro de las limitaciones que cualquier Estado en la región eh, tiene. Eh, y en ese sentido, pues yo... Ve veo esta audiencia no como un punto de llegada, sino simplemente como un paso más en el camino, en un camino que permita la satisfacción de los derechos de los demás. Y siempre la comisión es un, es un facilitador que está a disposición de ustedes eh, cuando, cuando quieran. La segunda cosa que debo decir es que les voy a pedir eh, algo personal y es que me excusen, a las 3 y 20 tengo que irme y la comisionada de MIS como relatora de país va a cerrar la audiencia, pero ahora voy a abrir una segunda ronda de intervenciones que está previsto que sea de 12 minutos para la parte peticionaria, 12 minutos para el Estado, el señor viceministro ahora en, en los 12 minutos puede responder incluso a los comentarios de la secretaria ejecutiva adjunta y al final pues la comisión cerrará la, la audiencia. Muchas gracias de nuevo por todo. Adelante, por favor. Muchas gracias nuevamente Eduardo Leblanc, defensor del pueblo de la República de Panamá. Eh, para, para nosotros, primero queremos comenzar con lo positivo. Me ha agrado de que eh, el Estado panameño en esta nueva administración haya tomado nota de, de muchos temas y reconocemos de que existen algunas posibilidades de mejora, eh, de, de mitigación y no repetición a lo que ocurre. Para nosotros, primero yo tengo que hacer una aclaración muy importante, porque yo soy el presidente de la Comisión contra toda clase de discriminación en la República de Panamá. En Panamá ojalá no hubiera discriminación, pero en la República de Panamá sí hay discriminación. No es, no es un tema de, 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 de todos los días, pero sí todavía mantenemos, seguimos trabajando, donde pertenecen los tres órganos del Estado y la sociedad civil, en esta comisión que yo presido, seguimos trabajando por el racial profiling, seguimos trabajando por otros tipos de discriminación, por la población LGTB, Q+. Eh, por lo cual, quiero sí hacer ese, ese, esa acotación, no puedo, esto se está grabando, está siendo publicada y no puedo dejar de decirlo por mi, mi mandato eh, legal y constitucional, artículo 129 de la Constitución, y eh, eh, que definitivamente tengo que decir lo que en realidad ocurre en nuestro país, que ojalá podamos superarlo eh, y no estar hablando de este tema. Eh, si en efecto esta, esta situación, nosotros luego de, de, del caso, el número de casos nuestros, sin lugar a duda, eh, 5455, interno a la Defensoría, no corresponde a un trato diferencial por ser población eh, afrodescendiente. Eh, sin lugar a duda, eh, en ese fue, respondiendo a parte de las, de las preguntas, ese fue lo que el, lo que el Estado quería en 1996 otorgar. Eh, 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 sus, los derechos de propiedad, ya sea colectivo o, cel, o, o unitario, a la población. ¿no? En, en la República de Panamá eh, no tenemos un, eh, una, una igualdad de, en, en tierras colectivas afrodescendientes como la que sí hay en, en poblaciones eh, en comarcas, no eh, en verá y demás. Eh, este es un tema que ha sido abordado por esta defensoría, no solo en el, en el sistema interamericano, sino también lo hemos abordado. En, en el sistema universal, donde es importante que hablemos como países, nuestras poblaciones eh, eh, afrodescendientes, eh, las cuales mayormente están en la costa. Para nosotros es sumamente importante, y así lo hemos establecido como Defensoría del Pueblo, que el cambio de políticas internas... Eh, el, el señor eh, director de políticas públicas y legal eh, de, la, de la Cancillería indicaba que la existencia de, de escuelas cercanas, sí es correcto, sin embargo están a, do, a más de 12 millas náuticas y, y en Panamá todavía tenemos que estar luchando y es parte de lo que es el trabajo de la Defensoría de cambio a esa normativa interna de que los colegios para subsistir deben tener no menos de 25 estudiantes. Eh, eh, es Para eso es sumamente importante. El 93.7% según el censo de la República de Panamá, de la población que, que existe ahí es afrodescendiente. Sería bueno ir a analizar si debemos trabajar como país para tener ese mismo reconocimiento que tenemos en las poblaciones indígenas, también en las poblaciones afrodescendientes, no solo de la isla, sino del Darién, de Bocas, del Toro y de nuestra hermosa provincia de Colón. En este tema para mí es muy importante también hablar de, de ese derecho colectivo. Ellos no se cierran al, al hecho de poder tener un derecho colectivo. Ellos eh, lo que necesitan es que eh, sus generaciones puedan tener ese derecho a estar y que también se haga la justicia. Aquí eh, está presente el fiscal del Ministerio Público, donde están trabajando en esa... En, en esos traspasos ilegales eh, violatorios al derecho positivo panameño, donde esta, esta empresa que sumeramente lo tocó el, 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 el señor director de Cancillería, pero yo sí lo tengo que decir, opera al margen de la ley, donde se le otorgó, se priorizó por parte de la alcaldía entregarle a ellos los títulos de, de, o esa concesión antes que a los, poco, la, a los pobladores, donde ellos manejan la, el transporte y dominan quién se sube y quién no, y manejan un subregistro de personas. Por ejemplo, aquí los que nos acompañan cuando, cuando se van a, a montar en, o cuando van a comprar el billete por internet, ya previamente sabe a quién ellos mantienen un pleito, quién se va a montar en eso y quién va a ir a su propio... Eh, a su propia casa. Le voy a dejar los minutos restantes a la comunidad, no sin sé antes agradecer el tiempo eh, brindado acá y recordar que, que estamos que el, el sistema de, eh, interamericano muchas veces inicia acá, como hemos hablado en otras, en otras audiencias acá en, el, en, en Back to the Fields ¿no? en, el, en, el, en el campo a través de las instituciones nacionales de derechos humanos así que muchas gracias le doy la palabra Muy buenas tardes, buenas tardes nuevamente con respecto a la licenciada Gloria es cierto, eh, el próximo censo que se va a hacer en Panamá ya no va a haber ningún afrodescendiente. La isla de Casada de Casadete y Bolaño fue el primer cantón que tuvo España aquí en, en nuestro territorio panameño. Y ahí había infinidad de personas, cientos y cientos de personas. Ahí se contaban los tesoros que venían de Perú que iban hacia España. Ese fue el primer cantón. Okay. Con respecto a lo que dijo el licenciado de que hay un problema porque los barcos que salen del canal y entran pasan cerca yo soy capitán de yate a nivel mundial y del pueblo de Casalla, donde está la línea de cruce de los barcos hay 27 millas náuticas es falso lo que dice el licenciado que pase muy cerca este este eh, lo otro es la ley 80 que rige las tierras panameñas, la ley Panameña, 80 establece que se, hay cinco años de, le pueden poner restricción a las personas que le van a dar los, los títulos. Ok, nosotros tenemos 30 años de estar peleando, ya hemos pasado esa restricción, así que quiero que se deje eso también por ahí. Y con referente a, a la persona que está en Isla Bolaño, la semana pasada presentamos una denuncia ambiental a este señor que está en Isla Bolaño con fotografías, videos, donde ese señor ha talado árboles nativos de, de nuestra isla. Tiene tres focos de, de basura de, cinco, de siete años echando basura ahí. Ese señor no permite que los isleños vayan a la playa, que las playas son nuestras, de, todo el, de todos los panameños. Prohíbe muchas veces que viajen en, en, su, en su ferry hacia Panamá o viceversa. Entonces... Por tal razón y por otras razones, le pusimos la, la querella penal, transformó, porque era la isla, esas tres fincas eran para uso agrícola. Él la transformó y la quitó violando lo que vamos a ver aquí a turística, sin pedir permiso a las autoridades panameñas. Le ha cambiado el nombre de Isla Bolaño a Sony Island, porque aparece así en el sistema internacional ahora. Entonces queremos dejar claro que se debe hacer algo, algo se va a hacer para terminar este problema que el pueblo afrodescendiente no vino aquí a pedir ni le pide al Estado que le regale algo, ellos se lo ganaron desde que se hizo la trata transatlántica de negros traído de África hacia hacia las Américas. Y que Panamá es también suscriptora al, al acuerdo de Durman en el año 2001, en septiembre. Y esa es la base principal de los afrodescendientes. Entonces nosotros queremos que se respete eso. Podemos llegar a un entendimiento como se está planteando y veamos qué, qué, qué podemos llegar, qué arreglo podemos llegar. Pero queremos, señor presidente, con esto acabar por parte de, de nosotros la sociedad civil y que se entienda, como decía la licenciada, hay interés a veces más hacia las personas que tienen dinero, hacia las personas humildes de nuestro pueblo panameño. Muchas gracias. Ok, otra cosita que también me gustaría agregar es que eh, la licenciada Gloria... Eh, habló algo que me gustó mucho que dice que no importa si son 80 o son 200 o son 2000. ¿ah? Lo importante es que aunque sea una sola persona merece derecho, merece respeto, merece su derecho y no, no, no se debe violar el hecho de que porque hemos emigrado hacia la ciudad no somos importantes. Es cierto que ya no hay muchos negros en la isla porque esa gente allí practicaba mucho lo que es la pesca a nivel de camaroneros bolicheros pesca artesanales con motores fuera de borda porque son personas que no estudiaron la mayoría entonces era el trabajo que realizaban y claro está que por ejemplo yo soy el ejemplo vivo de ellos, mi papá negro mi mamá chola y yo salí trigueña con el pelo cholo ve porque se hizo la mezcla pero no por eso yo dejo de ser parte de esa comunidad. Y yo sí me siento parte de esa comunidad. No tengo que tener el, la piel morena ni el pelo duro para decir que yo no me siento así. Yo sí me siento así. Y donde haya que ir a defender un derecho de ese tipo, yo siempre estaré presente, porque allí estuvo mi abuelo, tuvo mi bisabuelo, como lo dije en un inicio. Y no tiene que ser un grupo eh, homogéneo, porque se sabe que ya muy pocas cosas son homogéneas y la población ha ido creciendo y, y no es el, el objetivo, como lo dijeron en la mesa principal, de, de discrepar y crear contienda entre nosotros, porque sea del lado del Estado, sea del lado de acá, somos Panamá. Y eso es lo que siento que debe tomarse en cuenta, ¿no? Y tomar en... en como primer punto, los sabios consejos que han dado los que están en la mesa principal, que, que nos unamos y que busquemos una solución que sea en pro a las islas Casalla, Casalleta y Bolaño, porque nosotros sí sentimos lo que allí pasa. Mandar a un niño en una lancha todos los días hacia San Miguel, eso sale alrededor de 15 dólares. Porque eso no está cerca. Y el riesgo que se corre, aquí ellos fueron en una lancha rápida. Y cuando ese mar se pica, tú tienes que tener mucho control y tener mucha experiencia en esa lancha cuando empieza a saltar y a saltar y a azotarse contra el agua. Y entonces llevar niños ahí de una escuela a otra. Eso no, yo pienso que aquí a nadie le gustaría que su hijo estuviera en esa situación. Que una persona se enferme y que tenga que ir hasta San Miguel. Cuando ya llegó a San Miguel, ya se murió. ¿ves? Porque, y esa parte, Chapera se llama la isla que está entre Contadora y Saboga, eso ahí se pone un viento fuertísimo ¿ajá? para que llegue a, a, hasta Contadora, hasta Saboga, a buscar una asistencia. Nosotros queremos la titulación de esas tierras porque siento que es lo que nos merecemos desde que estábamos peladitos y cortábamos arroz, sembrábamos ñame, asábamos maíz. Esa tierra es de nosotros. Thank you very much. I now give the floor to the state 12 minutes. Disculpe. Faltaba aquí la presentación acá. En ningún Time, momento please. de todo este asunto dice. Time please on the clock. Ahora sí. 12 minutes. Thank you. Gracias, señora presidenta. En ningún momento de que este asunto se ha tratado, se ha eh, presentado de parte de los peticionarios ninguna solicitud de eh, tierras colectivas. Porque la gestión que se ha hecho no es una gestión de comunidad, es una gestión individual. Porque lo que se busca, si, si, si vemos todos los documentos relacionados, es una titulación a título, y disculpen el uso nuevo de la palabra, individual de que cada persona que considera tenga derechos sobre una parte de la tierra, llamados derechos posesorios, puede hacer esa reclamación al Estado. O sea, no hay una acción de comunidad eh, como tal y nunca la ha habido, por eso es que hemos insistido desde los inicios de nuestra eh, presentación anterior, que esto no es un caso de discriminación, este es un caso de interés en titulación de tierras. Y que no por ello no quita lo que se reclame, lo que se considera como derechos individuales. Pero aquí no hay ningún tipo de gestión como comunidad eh, tal. Así que es muy bueno, importante porque yo podría asegurar que si se titulara todo a nombre de una sola comunidad, sin posibilidad de traspaso, esos títulos no van a ser aceptados por los peticionarios. Los peticionarios lo que buscan son títulos individuales de propiedad que pueden después traspasar a libre criterio. No quiero quitar ese derecho de alguna manera, pero no es para preservar ni la comunidad existente, ni es una gestión comunal de la población de estas islas. Eso es muy importante tomarlo en cuenta, señores, de eh, la comisión. Así que aquí no hay una gestión de grupo, hay una gestión únicamente de intereses individuales para una titulación individual que pueda ser transferida a terceras personas, sean miembros o no de la comunidad, sean residentes o no de las islas. Eh, por otro lado, eh, tenía el tema de salud de la señora eh, presidenta, eh, he comentado ya las gestiones que se han hecho, pero vuelvo e insisto, el Estado, por más buena voluntad y recursos que establezca, no le va a ser fácil poder eh, disponer de los recursos que necesitan estos pobladores y todos los pobladores del archipiélago, es un archipiélago de 39 islas más 130 islotes. Entonces, hay que tomar en cuenta que esa facilidad no es tan amplia en un Estado con recursos limitados. Se hace el intento, se trabaja, se busca la manera de enfrentar la situación social de los residentes, pero no es una tarea fácil y ustedes comprenderán que la geografía misma y la limitación de recursos no hace nada fácil esta gestión. El tema también creo que teníamos el de los títulos de, de la eh, comisionada Pulido. Entonces, rápidamente, una situación que mis colegas pudieran explicar mejor, pero el tiempo no es, no es eh, grato con nosotros. El Estado panameño brindó y ha brindado esas posibilidades a través del municipio, respectivo, que es el municipio de Balboa, para que hiciera un tipo de repartición de tierras individuales. Pero que resulta que, palabras más, palabras menos, el municipio actuó de forma irregular por el hecho que no cumplió las condiciones por las cuales el Estado panameño le concedió esa oportunidad de repartir tierras bajo esas condiciones a eh, residentes en la isla. Y lo acabó haciendo de forma eh, irregular, ilegal, y eso ocasionó tanto que la, con, la condición y la donación del Estado al municipio se revirtiera. Y esa reversión también causó causa penal, que es la que lleva el Ministerio Público Panameño con respecto a la actuación del municipio y sus dirigentes, el municipio de, la, de, de las islas, por mala gestión. En con respecto a las islas. Así que esa, esa primera gestión que se buscó para titular tierras tuvo que revertirse y está pendiente todavía de ciertos trámites. Cuando termine ya esta tramitación de cómo queda esa propiedad eh, de general de las islas, puede entonces el Estado, y eso se está tramitando, de la manera más expedita posible conforme a la ley panameña, entonces puede el Estado nuevamente a gestionar este tipo de titulación. Que vuelvo, repito, que lo que se pide es titulación individual de propiedad, no, 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 no se nos pide en ninguna otra a nivel colectivo o a nivel grupal. Eso eh, para dejar claro que el trámite continúa, solamente que ha tenido tropiezos y más que todo por una actuación negligente irresponsable e irregular de parte del municipio, pero que lo cual no nos sirve al Estado para excusar que eh, no se hayan hecho gestiones apropiadas y conforme a la ley. Eh, me queda, creo que, un punto pendiente de, eh, creo que a nivel de los planes de salud, de los proyectos de salud, para eso debo dejar la, dejar la palabra al señor viceministro de Desarrollo Social, licenciado Landero, por favor. Muy buenas tardes. Eh, en mi condición de viceministro, quiero hacer destacar que el Ministerio de Desarrollo Social es el brazo social del gobierno panameño. Nosotros destinamos cerca de 220 millones de dólares a cerca de 172 mil beneficiarios y esta suma de dinero es distribuida a nivel nacional entre los sectores pobres de pobreza extrema y vulnerabilidad. Estos fondos son distribuidos sin discriminación de ninguna clase. Comprende a niños, niñas, adolescentes, personas en condición de vulnerabilidad, tales como adultos mayores, y está abierto a toda la población. Estas personas a nivel nacional que eh, en, se enmarcan dentro de estos eh, programas pueden acceder a ellos libremente. Estos programas son publicitados. Y no hay, como mencioné anteriormente, ningún tipo de discriminación. Estos pagos se hacen aproximadamente por el orden de 52 millones cuatrimestralmente. Comprenden cuatro pagos trimestrales. Tenemos solamente dos beneficiarios de las islas Casalleta. Voy eh, en particular, uno es para una persona en su condición de impedido y la otra es para una persona adulta mayor que supera los 65 años de edad. Estamos abiertos para que cualquier habitante de estas islas pueda acceder a nuestros programas. No hay limitación. Sí existen requisitos, que estos dineros tienen que ser invertidos para educación, salud y cualquier tipo de enfermedad que requiera de compra de medicamentos. Si no se cumplen estos requisitos, salen del programa. Reitero están abiertos para toda la población sin discriminación de ninguna clase, sexo, religión o cualquier condición que se pueda atribuir que justifique o no algún tipo de discriminación. No hay discriminación para ningún tipo de ciudadano panameño. Manejamos en nuestro ministerio la Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afrodescendientes. Tienen una ley especial para el desarrollo y preservamos su cultura. En el caso que mencionó el defensor del pueblo de la provincia de Colón, contamos una cultura que es preservada por los Congos de Colón y en distintas áreas donde hay poblaciones de afrodescendientes están amparados por una ley especial, incluyendo la Constitución Nacional. A niveles internacionales tenemos convenios firmados para la protección de los grupos minoritarios, entiéndase LGBT y cualquier tipo de condición mujer. O cualquier otro tipo de condición, somos suscriptores de los convenios internacionales y los protegemos. Yo he observado aquí, y disculpen que me extienda un momento, se ha abordado tema de agua, tema de salud, tema de educación y principalmente el tema de la titularidad de tierras. Pero yo no he escuchado aquí, en, la, en gran parte de las intervenciones que se han dado, el problema de desarrollo social. Y estos son los programas a que he hecho referencia y están abiertos. Nosotros, como mencioné anteriormente, distribuimos 220 millones de dólares en ayuda social. Están abiertos y siempre han estado abiertos. Y quiero ahora dar la palabra, señores, de la Comisión a nuestro representante de la asociación, de la, la autoridad nacional, disculpen, de tierras, quien va a hacer también una explicación breve pero precisa del desarrollo de los procesos necesarios. Para estas titulaciones. Eh, sí, aquí el puesto, se nos va el tiempo. Aquí. Buenas tardes, mi nombre es María Neriel Cagadea Piti, soy la directora legal de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras. Un poco en la vía de eh, ahondar en el tema de la titulación de tierras, hemos de decir que. Eh, la titulación de tierras en islas es un tema constitucional. Si, por tanto, un régimen especial es el que lo regula. Si hacemos una línea de tiempo desde el momento en que el Estado panameño, en el año 1996, traspasó con la idea de darle solución a todas las, a las tres islas que hemos mencionado, eh, las fincas municipales, para que se distribuyeran entre ellos, eh, si establecemos una línea de tiempo, posteriormente en el 2006 a través de una, una ley se desarrolla el marco constitucional de la titulación en las áreas insulares de la República de Panamá, previendo precisamente que había que darle seguridad y protección a las poblaciones que en ellas se ubicaban y también con el interés del Estado de proteger su seguridad nacional y el desarrollo turístico de las mismas, como eh, obviamente así lo consagra la ley. Es precisamente eh, en ese ánimo de garantizar eh, los derechos de estas poblaciones que se establece en esa normativa el reconocimiento de los derechos posesorios de las personas que habitan las islas y establece un régimen especial en el cual el Estado, luego de un procedimiento bastante eh, sencillo, establece que les, se le darán a las poblaciones para los fines habitacionales y o agropecuarios, agropecuarios, la asignación de las tierras que ocupan en derechos posesorios sin un canon de arrendamiento y hasta por un término de 90 años. Es decir, la, la titulación de las tierras en las islas en el marco de los regímenes especiales existe. Eh, vuelvo a mi línea de tiempo para el año 1996 cuando las islas eran municipales la legislación no existía por tanto se aplicó otra que ya ya se se, se ha explicado sin embargo actualmente eh, se está este es el instrumento legal y con él es el que se debe trabajar gracias. Muchas gracias. I thank the state very much for their intervention as well as civil society and the office of the ombudsperson. we have now, i think, six minutes for the commission in terms of closing. closing. special rapporteur? no. Gracias. Yo no pierdo la oportunidad, señora presidenta, para indicar que hay un camino que se ve muy eh, de, de puntos de encuentro muy importantes están establecidos. Obviamente los intereses, los intereses de las personas habitantes de las islas, los, los intereses que defiende legales y constitucionales el Estado de Panamá, pero claramente hay un territorio común porque ya hemos escuchado que hay una intención clara eh, que está inclusive en la ley de que eh, las personas que habitan en estas islas puedan tener eh, la titulación para fines territoriales eh, residenciales y agropecuarios. Entonces la pregunta que quedaría, señora presidenta de la mesa, eh, comisionada Dimis, es cómo se puede acceder a ello y cómo desde la comisión podemos brindar, si es del caso, un espacio eh, de, 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 de encuentro y de seguimiento de esta audiencia para ir a esas especificidades. ¿no? Entonces, eh, realmente eh, esta última... Eh, presentación, las, la, las respuestas de los dos, de los solicitantes y del Estado, nos dan mucho entusiasmo realmente eh, para poder ver cómo se puede de manera conjunta y con esa eh, buena voluntad del Estado enfocada en derechos humanos de las personas que han venido en compañía de la defensoría del pueblo buscar esa realidad de la titulación de sus tierras entonces con eso le devolvería la palabra y quedamos a disposición para la cooperación técnica que sea requerida secretary quite well um, So I won't I won't even touch that. I think 10%. it's very clear to all of us on the issue of land rights and more. I want to just highlight something that Commissioner Bulkan highlighted when he started his um, session of questions, and he said that on the side of civil society. He noticed that there was this, I, and I also noticed it. There was an apology for what was taking place at home, and that was not what was the intent of the delegation here. And we have gone the route of this session, and I also heard the state saying, We're open. Where we have these facilities, initiatives, programs, policies, and legislative frameworks that would benefit the communities. And we are open for business. But I think the most important statement that I heard today was on both sides of the table, we're Panamanian. On both sides of the table, were Panamanian. I think that is the most important statement that I heard today. And from the way that you expressed the position on the side of civil society and the office of the ombudsperson as the position of the state, the openness for dialogue, communication, and collaboration, I think that. When the next census is held, the information will be different. But most importantly, I hope that the subscript of that census is on both sides, all the aisles, we are Panamanian. I thank you and I close this session.